presentación de la superestrella de la lucha libre, Wizard. Arranca por Guapa y Guapa América, menos de una semana en el lockout. Cierre de temporada 2008, la noche del retiro oficial de Abdullah the Butcher. Exactamente, tipo, vemos los Texas Outlaws enfrentándose a Huracán Castillo y al hombre bestia Angel. Tremendo encuentro este que estamos presenciando. Señores, unos Texas Outlaws que serán parte del relevo atómico 4 contra 4, donde cuatro parejas estarán disputándose quiénes serán los primeros contendores al campeonato mundial en parejas. Dichos campeonatos estarán en juego esa noche cuando Thunder y Lightning los exponen ante Trinity también. Señores, y esa noche se estarán seleccionando rápidamente a los primeros retadores a esos campeonatos. Quien los tenga va contra esos ganadores. Exactamente, tipo, van a estar los adorables de ese también. Relevo 4 contra 4. Relevo atómico va a estar el profe asesorando a su gente, claro está. A Texas hablo, definitivamente hay un encuentro muy interesante, ese relevo atómico, al igual que la lucha de pareja entre Thunder y Lightning y Trinity D, la lucha de Abdullah the Butcher contra Boss Mahoney y Carlos Colón, de árbitro especial. Está a tiempo, señores, buscar su boleto en Ticket Center, tienda Sears y la gran discoteca, además accesando también a ticketcenter.com. Así que todo está listo ya para cierre de temporada 2008 Lockout, la noche del retiro oficial de Abdullah the Butcher. Abdullah the Butcher, su última lucha ante el caballero que quemó parte de su cuerpo, Boss Mahoney, señores, y en donde Carlos Colón será árbitro especial. Todos vimos ayer cuando su representante Honest Jones, señores, le pidió la oportunidad a Carlos Colón de que saliera de su retiro para ser árbitro especial. ¿Viste el gesto de Abdullah? No le dio la mano, no quiero decir nada más, no quiero abundar siempre nada más de eso. Siempre buscándole las cinco tranquilo, patas. Tranquilo, porque nada, se acerca. Mira, ya. Es una noche importante, es una noche importante. Mire, claro. Carlos Colón, no, lo menos que podía hacer era... tiene que estar ahí, es parte de esa historia. Usted sabe que Carlos Colón tuvo muchos feudos con Abdullah the Butcher, al igual que sabe que en varias ocasiones Carlos Colón y Abdullah the Butcher hicieron pareja, inclusive para sacar a parejas de Puerto Rico, como fue el caso de Stan Hansen y Bruiser Brody. Claro, claro, así exactamente. Que vamos a decir las cosas. Entendemos como eso, Carlos Colón es parte de la historia, igual que Bruiser Brody. La historia se escribió con sangre entre estos dos señores tipos. Y el retiro de Abdullah y Carlos, pues de presentado, pues tiene que estar ahí también, Carlos Colón. No, de presentado. Nada, vamos no a ver lo que menos. Sucede. Vamos, oiga, a ver lo que usted, sucede bien, usted vio bien lo que pasó. Que yo por eso te estoy diciendo, lo vi. Y tratando sigue el encuentro. ¡Ay! Tremendo, sufriendo. Pasando por el mal de la amargura. El hombre bestia Angel contra este señor Todd. Ahí estamos viendo, señores, un Angel que ha dado tremendas batallas también aquí dentro del Consejo Mundial de Lucha, y que otro de los encuentros que estará interesante este el fenómeno VJ cuando se enfrenta en esa lucha de escaleras contra Mr. Puerto Rico, Tommy Diablo, en el cual también ha formado parte Angel y cual también ha formado parte el marido de Tommy Diablo. Igual espalda, tipo, mientras tanto, el árbitro gemelo haciendo el conteo reglamentario. Angel ha aturdido en el cuadrilátero, igual que estos timos, igual que se pone en pie primero para iniciar las utilidades. Vemos ahí que y está en ese relevo atómico 4 contra 4 que estaremos buscando, esas cuatro parejas estarán buscando quiénes serán los primeros retadores al campeonato mundial en pareja. Señores, Huracán Castillo estará haciendo pareja con Mr. Hardcore Rico Suave, formando la evolución Hardcore. También serán parte del lockout, cierre de temporada 2008. Ahí está el Huracán con los 450 caballos de fuerza. Exactamente, y sigue la acción. Huracán Castillo atacando ahora a los Texas Outlaws, lanza contra la escuela y tremendo el backdrop, muy bien aplicado, un lazo vaquero muy bien aplicado de parte de Huracán Castillo, patada voladora, y saluda Héctor Miranda de Conérico, que estuvo visitando nuestra oficina en Santurce el pasado jueves. Y queremos saludar también a la gente de Productos Quicuay del Gusto por lo Nuestro, allá Papote París de Playa 79, a Tony Restaurant en Hotel en Joyuda, Cabo Rojo, FG Designs en Lares, los cuatro dentro del cuadrilátero. El profe ha logrado que salga Huracán Castillo. Señores, no se percató el árbitro cómo fue que Huracán Castillo salió, y wow, tienen en problemas a Angel con la soga y el cencerro. Wizard, ¿qué se propone, Baco? Me imagino lo que se propone y yo me lo estoy disfrutando. Vamos a ver qué no se propone. Está percatando el árbitro. ¡Ay, mi madre! Tremendo el golpe. Muy bien aplicado. Entiendo que va a ser todo para el baboso. En problemas, Angel, por parte de los Totini. Llegó tarde la ayuda de Castillo. Y ahí el profe también trató de intervenir para que Castillo no pudiese llegar a tiempo.
Y ahora, señores, siguen castigando estos dos caballeros. Ahí los Texas Outlaws, que ya fueron campeones mundiales en pareja y que estarán formando parte de este relevo atómico de parejas para seleccionar a los primeros contendores del campeonato mundial en parejas, disputándose el lockout. Cierre de temporada 2008. Vamos a una pausa, venimos en breve. Tomate la acción.